Así que, en primer lugar, voy a dar la palabra a María Colmenares y adelante, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por llamar a la parte de medio ambiente que tiene este ministerio y de esta manera poder hablar algo de lo que hacemos en esta parte, como digo, del Magrama. Voy a hablar del factor de riesgo en las inspecciones ambientales de las instalaciones industriales. Para eso no hay más remedio que hablar de lo que son la propia inspección ambiental, que tiene un corto recorrido en cuanto a la legislación que sea de obligado cumplimiento. Anteriormente había una recomendación de criterios mínimos de inspección que marcaba las pautas de cómo se debían hacer, pero no obligaba. Y últimamente en la Directiva de Emisiones Industriales, que es la continuadora de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se ha venido a incluir como factor determinante este de la inspección ambiental. Y se ha asentado la inspección ambiental en tres pilares básicos para llevarla a cabo de una forma eficiente. El primer pilar más general es el sistema de inspección ambiental. Estos sistemas tienen que incluir todo un análisis de la gama de efectos ambientales que pueden ocurrir desde las instalaciones ambientales. Y también incluye pues, todo lo que significa en cuanto a dotación de personal y de medios materiales para llevar a cabo estas inspecciones ambientales. De una forma, bajando ya en la escala, nos encontraríamos los planes de inspección que tienen que ver, se van a realizar, por supuesto, en cada comunidad autónoma, que son las competentes para llevar a cabo la inspección medioambiental y van a contemplar la casuística de qué problemas medioambientales hay en cada zona para abordarlos. Habrá muchas comunidades que tengan unos problemas similares y otras no, con lo cual, pues esta diferenciación es importante en cada plan. También en estos planes se va a incluir todas las medidas conducentes a marcar luego el procedimiento de los programas. Y se van a marcar unas disposiciones para coordinar los distintos órganos de la inspección de manera que se haga de una forma eficiente. Bajando en la escala ya nos encontramos con los programas. En los programas de inspección nos dice la directiva y ahora la ley que hemos traspuesto de esta directiva de emisiones industriales, que es una ley muy nueva, la ley 5 del 2013 de 11 de junio. Nos queda por transponer el Real Decreto y en él se va a dedicar todo un capítulo al control y a la inspección. Y se determina en ello, y se determinará también en el Real Decreto, que digo que va a ser aprobado en breve, que las instalaciones industriales tendrán que ser inspeccionadas, aquellas que tengan un mayor riesgo de medioambiental, por lo menos una vez al año. Y aquellas que tengan un menor riesgo, al menos cada 3 años. Y bueno, ¿cómo determinamos si es cada año, cada 3, cada 2, cada...? Bueno, pues se determina también que se haga una evaluación sistemática de los riesgos. Para ello, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues, como es natural, la complejidad o no de la instalación, las sustancias que se miden desde estas instalaciones, si son sustancias más o menos peligrosas, si se emiten en mayor o menor cuantía, el tema de los residuos, perdón, el tema de los residuos también es muy importante y si su peligrosidad nos va a hacer también determinar parte de esta evaluación y luego vamos a tener qué comportamiento tiene la instalación. Todas las instalaciones tienen un comportamiento medioambientalmente hablando deseado. Y luego hay instalaciones que han implementado un sistema de gestión medioambiental y auditoría que, bueno, es una forma más de tratar de estar o de ser medioambientalmente más correctos y también hay que tener en cuenta este factor. Esto es la teoría y ahora cómo se hace por parte de las comunidades autónomas y por parte de todos los países de la Unión. Pues en las comunidades autónomas
se ha estado trabajando, pues cada uno en su comunidad autónoma. Pero hace 5 años se ha creado una red medioambiental en la que participan todas las comunidades autónomas y participa también el Ministerio, y se llevan a cabo distintos proyectos de cara a la inspección ambiental. Y últimamente estamos realizando uno precisamente sobre evaluación de riesgos. ¿Qué se hace en esta red? Pues poner en común todos los trabajos, todo lo que se ha efectuado en cada una de las comunidades autónomas, de manera que, aprendiendo unos de otros, podamos conseguir unas líneas generales, de manera que esta evaluación sea más o menos homogénea dentro de todo el territorio para todas las instalaciones. Que sea homogénea no quiere decir que va a ser igual, porque las características ambientales de unas zonas y otras, el comportamiento de unas instalaciones y otras, las sustancias que se emiten, los residuos, todo esto de lo que hemos hablado, pues no va a ser igual. Pero sí tener como unas directrices comunes para todos. Esta es la red REDIA, y hay otra red también muy importante, medioambientalmente hablando, que es la red IMPEL, que es la red para la aplicación de la legislación medioambiental en Europa, y también participan países que todavía no son de la Unión. Se llevan a cabo en esta red proyectos que no son solo de inspección ambiental, sino de otra temática, todo lo relativo a la prevención y control integrados de la contaminación, y también en ella se está llevando a cabo un proyecto en relación con la evaluación de los riesgos. Está teniendo lugar, está considerándose en este proyecto pues todos estos factores de los que he hablado, muy brevemente por el tiempo del que disponemos, y se ha desarrollado un software que puede ser aplicado en cada país y dentro de cada país, en nuestro caso, en cada comunidad autónoma. Entonces, entre el proyecto que se ha desarrollado en España mediante la red REDIA y el desarrollado en IMPEL, creemos que en poco tiempo tendremos una herramienta muy importante para hacer esta valoración y determinar fácilmente cada cuánto se debe inspeccionar en función de esos riesgos que presenta cada una de las instalaciones industriales. Podemos pensar que hay comunidades autónomas que tienen muy poquitas instalaciones y, bueno, los inspectores pues ya saben más o menos cada cuánto más o menos, cómo funcionan, qué repercusión pueden tener, pero hay comunidades donde no, el número de instalaciones es bastante mayor, y con esta herramienta en un momento se tiene ante la vista cuál es el comportamiento de esta instalación y cuál es su posible efecto medioambiental en nuestro entorno. Y con esto creo que ya no tengo más tiempo, pero luego en el turno de preguntas, si hay alguna cosa que quieran preguntarme, pues estoy a su disposición. Muchas gracias a la parte que no es de Medio Ambiente del Ministerio por habernos traído aquí.